La burocracia es la causa de que el IDAN no pueda atender a tiempo las quejas de la población. Esto según la ingeniera Julia Guardia. Hay quienes aseguran que esto no es excusa y que ofrecen un mal servicio. Tenemos más en el siguiente informe. La ingeniera Julia Guardia en su informe de gestión cuestionó la burocracia existente en este gobierno, razón que le impide atender a tiempo las necesidades de la población. Que demorar. Necesitamos una agilización en nuestro proceso de compras. Necesitamos agilización para contratar personal. Necesitamos una fiscalización rápida. Hay quienes opinan que esta no es excusa para ofrecer un mal servicio. Hay instituciones que tienen grandes avances presupuestarios y otras que presentan menos. Lo que se necesita es un entendimiento de cómo funciona la cosa pública y recordar siempre que son dineros públicos los cuales deben ser debidamente vigilados y seguir los procesos respectivos. La burocracia pudiera ser un tema, un porcentaje del problema, pero también está la incapacidad administrativa de ejecutar los presupuestos. Tanto Juan Antonio Ducret, exdirector del IDAN, como el dirigente sindical Miguel Edwards, se muestran dudosos del supuesto 50% que, según Guardia, a la fecha ha sido ejecutado del presupuesto. Pero ejecutado está muy difícil. No se ve que el IDAN en este momento haya ejecutado 50 millones de dólares en el primer semestre. Sin embargo, son cifras que deben ser transparentes. No es posible que una institución como el IDAN solamente pueda ejecutar el 50% de su presupuesto, cuando tenemos una necesidad sentida por la población, que es el suministro de agua que no le llega como corresponde. Y aquí se ha prometido por muchos años de que ese problema se iba a solucionar inmediatamente. Dirigentes sindicales han indicado que lo que ocurre con el IDAN es una crisis programada para dar paso a la privatización. Con cámara de Gerardo Golis, Adair Concepción, Next Noticias.